Aventúrate a conocer el Cañón de Guadalupe. Escondido entre las arenas del desierto de Baja California, existe un hermoso oasis de aguas termales y de una vegetación única en el mundo, conocido como el Cañón de Guadalupe. Sus maravillosas vistas, así como las múltiples actividades a realizar, hacen de este atractivo natural la opción perfecta si eres un viajero amante del ecoturismo. Así que, hoy te llevamos a descubrir este espectacular destino al norte de México. ¿Estás listo? El Cañón de Guadalupe se ubica en medio del desierto que está a 40 minutos hacia el noreste de la ciudad mexicali, en la carretera que viene desde Tijuana. Para llegar, debes tomar la ruta de Laguna Salada y seguir la serie de letreros de los kilómetros 28 y 24. Se recomienda que el viaje sea en un vehículo todoterreno, ya que el camino no está asfaltado. El acceso se encuentra abierto a diario las 24 horas, aunque los horarios pueden variar en los días feriados. En este sitio encontrarás servicios para los visitantes, como área de asadores, palapa, mesas, regadera, baños, poza de agua termal, así como el uso de las cascadas. En el Cañón de Guadalupe podrás vivir y apreciar tanto su encanto natural como su valor histórico. Son famosos sus ojos de agua o pozas, que desde tiempos ancestrales fueron utilizadas por los indios Cucapá. Se ubican al pie de las montañas, de donde brotan las aguas termales que las alimentan. Son ideales para relajarse después de una larga caminata o de una ardua sesión de escalada. En algunas temporadas llegan a alcanzar hasta los 52 grados centígrados. Por lo que, en este caso, en el Cañón de Guadalupe, también tienes la alternativa de visitar alguna de sus 7 cascadas, que te sorprenderá saber, son de agua fría. Llegar a ellas será parte de la aventura, pues se trata de una ruta de senderismo guiada. Durante el recorrido, vas a admirar la flora y la fauna, que han surgido tanto por su increíble adaptación a las condiciones del lugar, como a la presencia de las aguas de manantial. Entre las especies que se llegan a divisar están iguanas, lagartijas, víboras de cascabel, correcaminos, coyotes, liebres y borregos cimarrones. En cuanto a la flora, es posible encontrar largas palmeras, chamizos y arbustos. Al llegar a las cascadas, podrás nadar y refrescarte en ellas. Un dato curioso es que mientras más lejos está una de otra, más agua va a tener la siguiente. Si buscas actividades con más adrenalina, en el Cañón de Guadalupe también podrás hacer escalada, rapel y ciclismo de montaña. Asimismo, es un destino ideal para la fotografía, pues es fácil encontrarse con escenarios naturales, únicos e impresionantes. Otro de los tours guiados que puedes disfrutar es a las formaciones rocosas marcadas por petroglifos y arte rupestre, legado de las tribus nómadas que pasaron por aquí. Tips para visitar el Cañón de Guadalupe. Recuerda que por su ubicación, el Cañón de Guadalupe está alejado de la ciudad, por lo que debes de estar bien preparado. Lleva suficiente comida y agua por persona. De preferencia, cada uno de los visitantes deberá cargar sus propios insumos para no ir con una mochila muy pesada. Considera llevar ropa fresca para las altas temperaturas del desierto durante el día y para las muy frías durante la noche. Usa zapatos adecuados para caminar por el desierto, el cual se caracteriza por las plantas espinosas y el suelo de arena muy caliente. No olvides tu traje de baño para nadar en las pozas de aguas termales y las cascadas. Infaltable el bloqueador solar y el repelente de mosquitos biodegradables. De igual manera, no olvides los lentes de sol y un sombrero o gorro que te protejan de los rayos del sol. También deberás llevar contigo bolsas para la basura. Recuerda que no se debe dejar ningún desecho que se genere durante tu visita. Es de vital importancia mantener las áreas limpias y tratar con respeto a este hermoso lugar. ¿Qué te pareció este maravilloso destino de Baja California? ¿Estás listo para visitarlo en tus próximas vacaciones? Si te gustó este contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni uno solo de nuestros videos. Y si deseas que hablemos sobre otro destino o experiencia, déjanos tus sugerencias y con gusto las tomaremos en cuenta. Visita también nuestra página web topadventure.com y nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok. Nos vemos en el próximo Top Adventure.